Mario. Espérate. Ya, ¿cuál va? La copa. Sigue levantando. Tiene que levantar. Buenos días, ¿ustedes vienen a venir este carro que salió de Lima para Ica? ¿A qué hora salieron? Ahí hemos salido a las 12 de la noche. Ya. El accidente ha ocurrido... 5 para las 5 de la madrugada. Ha sido un camión que estaba adelante sin luces. Y entonces, como había otro carro que venía, se iba para Lima, parece que lo ha cegado a él a la hora que ya Soyuz frenó. Ahí ha sido el impacto. El impacto no ha sido tan fuerte, ¿eh? Pero sí, en el momento del accidente ha habido una señora que estaba con su bebito en el asiento. En el asiento posterior, el bebito se le ha caído. Lo ha recogido, pero ella se ha ido ya de emergencia. Una señora también se ha roto el tabique. Ya, y también se ha ido de emergencia. Varios pasajeros que por su cuenta se han ido, porque la policía ha venido después de media hora. Después de media hora ha llegado el vehículo. Ahí está hoy mi hermana, también su nariz de mi mamá. Martín, ven para acá. También yo también me volteo la nariz y la parte de adentro también me ha incidentado. ¿Están esperando que los lleve la empresa hacia la agencia? No, o ya no. ¿Por qué? Porque tenemos cosas equipaje. Ahí, que, claro, equipaje y herramientas para una... ¿La responsabilidad a quién se la podría usted de repente identificar? El camión se va a la fuga. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Pero no sabían qué tipo de carga llevaba, alguna cosa? No, me he percatado, pero se dio la fuga. Porque tan es así de que el bus del Perú Bus ha estado a su derecha. No, o sea, ¿no ha venido a velocidad? No. Por, si viene a velocidad, es peor. Claro, es peor la situación. O sea que no hay... La parte de atrás ha sido como un semitrailer así. La carreta, más. Claro, ahí está la carreta. ¿Por qué? Porque ha agarrado como es parte alta, ha agarrado la lata nada más. Porque yo cuando conversé con el chofer, yo me bajé, el chofer me dijo que no tenía nada, pero parece que sí, está mal. ¿Y el chofer del camión nunca bajó? No, se dio la fuga. Y entonces yo estaba conversando con el chofer de Perú Bus, pero él en ningún momento, o sea, no se veía nada. Claro. Tan es así que la señorita que estaba cobrando también. Ha impactado contra el parabrisas y ha rebotado hacia atrás. Sí, se pudo golpear su pierna. Pero han habido solamente 2-3 pasajeros que se rompió el tabique y la bebita esa y otra más. Los que se han ido ya por su cuenta. Ya. Tiene que levantar. Ahí está. Ahí está, regional.